Sí, y vemos que los primeros movimientos que se impulsan vienen siempre del sector privado. Aquí en Cancún tenemos los hoteleros, algunos hoteleros que se juntaron y que hacen las pruebas y que dan las pruebas gratis a los turistas que están por llegar o que se van y que van a necesitar ahora, antes de abordar el avión, demostrar si hicieron la prueba. También tenemos que tener conciencia que si tú, mexicano, quieres viajar, pues es muy difícil y si lo haces tienes que tomar esta prueba y esta prueba tiene un precio, ¿eh? Se puede, y este precio es carísimo. Entonces yo veo aquí también una cosa que me duele mucho y yo lo llamo buitre. Un buitre aprovecha del cadáver y aquí aprovechan mucho de esta situación para hacer dinero. Porque este test que se llama el Y PCR. el otro lado de la prueba, ponte que yo tomé una prueba para irme mañana en un avión. No tenía corona cuando tomé la prueba. Corona puede estar dentro del sistema por 14 días, igual puedes ser asintomático entre esos 14 días. Yo me voy a subir a un avión, tal vez no infecto a los del avión, pero como tengo la prueba negativa, tengo más confianza de salir cuando llego a mi casa. Salgo y en 12 días, pues ahí está, sí contracté. Entonces, aunque cualquier cosa que hacen ahorita, cualquiera, es medio inútil. Con un virus que está en el aire, que puede ser aerosol, puedes poner la máscara, todo el equipamiento como si ibas a ir como astronauta a Marte. Y en todos modos, el riesgo de que vas a contractar en algún momento ese virus, la verdad, no se baja, no se baja tanto. No es eso.